Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este caso un vídeo para explicarles un poquito a los alumnos, a mis alumnos de primero de bachillerato de griego, cuál es el contenido del pase de la temporada 3. Bien, en este canal hemos subido también un vídeo semejante relacionado con el pase de leyenda para los alumnos de segundo de bachillerato de griego 2. En ese vídeo pues explicamos un poquito cuál es el funcionamiento. Lo digo por si hay alguna persona que accede a este vídeo y quiere información un poquito más detallada de lo que consiste estos pases de leyenda, pueden ir al vídeo que está junto a este, que se titula Pase de temporada 3 griego 2, ¿de acuerdo? Yo simplemente este vídeo lo estoy elaborando para mis alumnos, al igual que el otro también. Ellos ya más o menos conocen el funcionamiento y simplemente lo que voy a hacer es recordarles los apartados de este pase, cuáles van a ser las bonificaciones y los premios que van a tener por los mismos, ¿de acuerdo? Bien chicos, ya les he mandado el pase de temporada por correo, por WhatsApp. Como habrán visto, pues consta de dos partes. Esta sería la portada, por decirlo de alguna manera, del pase de leyenda. Y luego les he mandado otra fotografía más, otra imagen con el contenido del pase, ¿de acuerdo? Vamos a explicar un poquito la imagen que tenemos ahí, porque se titula así el pase de la temporada, ¿vale? Bueno, he utilizado la imagen de la Gorgona Medusa, porque recuerden que una de las situaciones de aprendizaje que tenemos, pues el monstruo final al que tenemos que batir es precisamente ella, así que me ha parecido bastante relevante y bastante gráfico por la imagen que se trata, pues de utilizarla, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una serie de ítems también en la portada. Una imagen de la diosa Venus, que ahora explicaremos cuál es. Tenemos la cornucopia, los puntos de experiencia, tenemos el rayo de Zeus y tenemos los dragmas, ¿de acuerdo? Bien, la temporada 3, que se corresponde con la evaluación final o tercera evaluación, la vamos a titular La mirada de la Gorgona. Bien, vamos a trabajar, uno de los mitos que vamos a trabajar es precisamente el de la Gorgona Medusa, aunque ustedes seguro que ya lo conocerán, muchos de ustedes son alumnos míos de cultura clásica y lo conocen. No obstante, pues la hemos incluido dentro de nuestro método, que ahora pasaremos a explicar también un poquito, ¿vale? Para recordar algunas cositas. Sobre todo que tiene que ver todo esto del pase de leyenda con la aventura que estamos jugando paralelamente a la instrucción que están recibiendo sobre el griego, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recordar un poquito la narrativa del método. Como ustedes saben, el método que estamos utilizando es un método de gamificación, ¿vale? Que se apoya en una narrativa, es decir, que estamos contando una historia al mismo tiempo que estamos aprendiendo cosas relacionadas con el griego, tanto como lengua como civilización, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que el método se sustenta en un libro que ustedes tienen, que es Elección 6.2, ¿vale? Y todo él se basa en lo que sería la historia de Exión, los trabajos de Exión. Bien, recuerden que nos hemos apoyado en lo que son, no es exactamente lo mismo, pero sí nos ha servido de inspiración los famosos trabajos de Hércules, solo que en este caso nuestro héroe no es Hércules, sino que es Exión, ¿vale? Este personaje es un personaje mitológico de ficción que nos hemos inventado nosotros para la ocasión del método, ¿vale? Y como les pone ahí, es un héroe epónimo. Epónimo quiere decir que su nombre nos indica qué es o quién es, ¿vale? El nombre de Exión viene del griego hex, ¿no? Que es hexa, ¿no? La transcripción es el número 6, ¿vale? Ion es el participio del verbo hiemi, del verbo ir. Por lo tanto, Exión vendría a significar algo así como el que va 6 veces, es decir, el que hace 6 trabajos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Exión? Pues porque los trabajos de Exión son 6 trabajos. Los de Hércules, recuerden que eran los 12 trabajos. En el caso de Exión son solo 6. Recuerden que esos 6 trabajos se corresponden con
las seis situaciones de aprendizaje que tiene el método Exion 6.2, ¿de acuerdo? Bien, la narrativa nos dice, el héroe epónimo Exion debe recuperar las seis partes del manuscrito délfico que se hallan dispersas por el mundo griego. A instancias del oráculo de Delfos, Exion tiene la difícil labor de recomponer el manuscrito original y devolverlo a la sibila antes de que la civilización moderna se suma en el caos. Bien, esta última parte pues hace un poco referencia pues a la importancia que tiene el estudio de nuestras lenguas, tanto el latín como el griego, para comprender la civilización moderna, ¿vale? Ustedes se hacen una idea. Bien, pues esa es la historia que tratamos de contar. Recuerden que hasta el momento hemos cubierto tres de las seis etapas, ¿vale? Y bueno, nos quedan otras tres etapas que cubrir, tres partes del manuscrito délfico que nos faltan por encontrar. Todo eso se va desarrollando en cada una de las situaciones de aprendizaje que tenemos en el libro. Bien, y bueno, un poco para que la gente que entre en el vídeo entienda un poquito en qué se basa el pase de leyenda, pues va en eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasar ya a lo que sería el contenido del pase de leyenda. Bueno, aquí tenemos en la imagen, queremos dar las gracias a Riot Games Entertainment, porque es un personaje que hemos utilizado de uno de sus más conocidos juegos, que es el League of Legends. Concretamente, este es uno de los héroes que sale en el juego, que es Panteón. Nosotros lo hemos utilizado, ¿vale? Y damos las gracias a Riot Games Entertainment por cedernos la imagen. Bien, vamos a pasar entonces a comentar un poquito el contenido del pase de temporada, del pase de leyenda. Bien, bueno, chicos, ahí tienen los 10 niveles del pase de leyenda, ¿vale? Entonces recuerden que para pasar de un nivel a otro, hay que ir acumulando 100 puntos, ¿vale? Nivel 1, hay que tener 100 puntos de experiencia, nivel 2, 200, 3, 300 y así sucesivamente, ¿vale? Recuerden que los puntos de experiencia se sacan por las notas que vayan sacando en las actividades. Yo les multiplico por 10 la nota, ¿vale? Y el resultado, pues, da un número que son los XP, o puntos de experience points, ¿vale? Los puntos de experiencia, ¿vale? Se van acumulando y a medida que se vayan acumulando, pues ustedes van también subiendo en los niveles del pase, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos para esta tercera temporada o temporada final? Recuerde que temporada 3 es temporada evaluación final o tercera evaluación. Bien, los que alcancen el nivel 1 van a tener una doble bonificación de XP. No es un premio en sí mismo, sino que los va a ayudar a avanzar en el pase. Fíjense que tenemos la misma bonificación en los niveles 1, 4 y 6. Esto lo he hecho adrede para que puedan avanzar más rápido en el pase. Estudiando la situación en la que nos encontramos ahora, donde el ritmo de las clases es un poquito menor y teniendo en cuenta que la evaluación también va a ser más corta, pues he añadido estos tres niveles de bonificación doble, ¿vale? Para que puedan avanzar lo más rápido posible en el pase de leyenda, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que el XP por 2 o potenciador por 2 significa que una vez que ustedes consigan ese nivel, por ejemplo nivel 1, la actividad siguiente que hagan, ¿vale? Yo les multiplico por 2 los puntos de experiencia, ¿vale? Si sacan un 8, pues tendrían 80 puntos de experiencia, pero además como tienen el nivel 1, ¿vale? Tienen el potenciador por 2, tendrían en vez de 80, tendrían 160 puntos de experiencia, ¿de acuerdo? Recuerden que obviamente solo se puede utilizar una vez, ¿vale? Luego cuando lleguen a nivel 4, pues lo volverán a tener de nuevo. Y cuando lleguen al nivel 6 lo volverán a tener de nuevo. Con lo cual los puntos que saquen en las calificaciones pues se duplicarán y por lo tanto podrán avanzar más rápido. ¿Vale? Bien, en el nivel 2 les pone ahí Venus. Bueno, ahí tienen una imagen del nacimiento de Venus de Botticelli. Recuerden que estudiamos griego, estudiamos latín, estudiamos clásicas. Entre otras cosas, por toda la cultura y todo lo relacionado con la civilización, tanto griega como romana, que en la actualidad nos ha legado, ¿vale? Y entre esas cosas que nos han llegado de la antigüedad, pues tenemos pues el arte, ¿no? Y el arte a lo largo de su historia se ha inspirado en los modelos clásicos, tanto en lo que serían los modelos propiamente dicho artísticos de Grecia, sobre todo, como
en su cultura, y dentro de la cultura, como ustedes saben, está la mitología. Vale, pues esta imagen que tienen ahí, que es de la Venus de Botticelli, del nacimiento de Venus, lo van a tener ustedes en una de las chapitas que yo les hago. Recuerden esas chapitas que yo les hago de 50 milímetros, ¿vale? Para que ustedes las pongan pues en sus estuches, en sus mochilas, etcétera, ¿no? Pues van a tener una del nacimiento de Venus de Botticelli, ¿vale? Para que vayan por ahí por el mundo pues gritando que es importante el estudio de las clásicas, ¿vale? Por esa transmisión que nos ha legado. Bien, luego tenemos el nivel 3, tenemos ahí la opción esa que ya la tuvimos en el pase de la temporada 2. Vale, tienen a elegir, ¿no? Les aparece dos cosas. Pueden elegir entre el potenciador letrina del tártaro. Se ve ahí ese individuo romano cagando, ¿no? Ese es el potenciador letrina del tártaro. Recuerden que lo pueden utilizar para que no les reste puntos de salud, health point, HP, HP. Vale, que no les reste de los 1000 puntos que ustedes tienen al principio de cada evaluación y que les bonifica luego a la nota que tengan de rendimiento, ¿vale? Pues recuerden que yo siempre les quito 25 puntitos por ir al baño, ¿vale? Pues teniendo ese potenciador, pues pueden ir al baño sin necesidad de que yo les reste eso, ¿de acuerdo? Los que no lo quieran porque simplemente no suelen ir al baño, pues pueden tener 20 dracmas a cambio, ¿vale? Recuerden que los dracmas, ahora lo explicaremos al final en el nivel 10 para lo que sirve. Ustedes ya lo saben perfectamente, pero por si algún despistado se mete en el vídeo, ¿vale? De todas maneras, repito, en el otro vídeo sobre el pase de temporada 3 de Griego 2, pues lo tienen todo más explicado que en este, ¿de acuerdo? Bien, nivel 4 dijimos XP, nivel 5 20 dracmas, nivel 6 XP, nivel 7 30 dracmas. Nivel 8 van a tener ustedes una chapa a elegir, ¿vale? Ustedes me dejan la imagen que quieran y yo les hago una chapa con esa imagen que ustedes me faciliten. Nivel 9 tenemos el potenciador rayo de Zeus. Recuerden que con el potenciador rayo de Zeus yo les elimino de la nota media de la evaluación aquella actividad, de las notas de criterios, de los criterios de evaluación, de todos los criterios que he evaluado a lo largo de la tercera evaluación de la temporada 3. Vale, yo les elimino, vale, la nota más baja, vale, y les saco la media con eso, ¿de acuerdo? Recuerden que, de todas maneras, que las notas es una evaluación continua, es decir, que se les evalúa desde la primera actividad que hicieron hasta la última, vale, pues de todas ellas yo les voy a eliminar de la tercera temporada, de la tercera evaluación, la más baja que tengan, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos nivel 10. Tenemos ahí la cornucopia, el cuerno de la abundancia, con la palabra gratis debajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ustedes van a tener de la tienda un artículo gratis, totalmente gratis. El que llega a nivel 10 puede elegir de lo que haya disponible en la tienda, ¿vale? Lo que quieran. Recuerden que la tienda es una tienda virtual que yo tengo, que se llama así, cornucopia, que yo tengo en mi página web, ¿de acuerdo? En esa tienda no vendemos nada al público, es una tienda virtual que tenemos entre los alumnos de griego y cultura clásica, ¿vale? Donde comerciamos con dracmas y esos dracmas que ustedes van ganando en clase luego los pueden canjear pues por distintos objetos y cosas que hay en la tienda, ¿de acuerdo? Recuerden que ustedes también pueden colaborar con la tienda reciclando cosas que no quieran. Ya hay gente que me ha dado libros, videojuegos que ya no los quieren, me los dan. Yo les doy dracmas a cambio, los colgamos en la tienda y eso pues queda a disposición de otros compañeros de clase o de otras materias. Recuerden que la tienda está unificada para todo el alumnado al que yo le doy clase, ¿vale? Con lo cual pues ayudamos al reciclaje. Las cosas que no queremos las pueden aprovechar otras personas, ¿de acuerdo? Y ustedes del mismo, pueden ganar unos dracmas que luego pueden invertir pues en cosas que hay en la tienda que ustedes quieren, ¿de acuerdo? Bueno, para más información, pues pásense por la tienda virtual, la Cornucopia, ¿vale? Y allí tienen, yo de vez en cuando voy actualizando, ahí tienen pues desde videojuegos de segunda mano a material de escritorio, material escolar, cositas que yo les voy buscando, ¿vale? Para ustedes. Venga, pues nada, este sería entonces el pase de la temporada 3, los 10 niveles.
¿De acuerdo? La medusa. Tienen ahí también en la ficha, recuerden. Los pases ya los elaboraremos, haremos un taller. Si nos incorporamos presencialmente, una vez que nos incorporemos de manera presencial a las aulas, recuerden, siempre hacemos un pequeño taller al principio de cada evaluación para elaborar entre todos el pase de temporada. Los cortamos, los plastificamos, los rellenamos. Recuerden, ahí tienen el pseu, que es para poner un seudónimo, en la parte superior derecha, y donde pone pega aquí tu avatar, es para que ustedes pues peguen una imagen, la que quieran, ¿vale? Como si fuera el perfil, pues, de lo que sea, de la Play, o el perfil de cualquier blog o donde ustedes estén metidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos. Sigan trabajando con calma. Y a ver si nos vemos pronto de manera presencial, que ya se les echa de menos, ¿de acuerdo? Seguimos en contacto a través del correo electrónico y del WhatsApp, ¿vale? Estén pendientes de las actividades y de los vídeos que voy subiendo explicativos de las clases telemáticas que estamos dando, ¿de acuerdo? Pues venga, chicos, nos vemos. Un saludo para todos y mucha suerte y mucha calma. Paciencia, que todo esto pasará pronto. Chao. Yeah.